una vez más, bienvenidos a este su programa Viva Mejor. Que tengan ustedes muy buenos días. Soy la doctora Gilda Moncayo y el día de hoy los quiero invitar a ver un programa sumamente interesante, pues va dedicado a todas las mujeres, puesto que vamos a hablar acerca de las enfermedades ginecológicas más comunes en las mujeres, desde que son niñas hasta que llegamos a la edad madura. Así es que no se pierda este programa que va a estar muy interesante y por ello contamos con la grata visita de una destacada ginecóloga que presentaré más adelante. Hasta eso, quiero ponerles a su disposición el 222-1618 para que ustedes llamen a hacer consultas a este programa que siempre los está guiando. También tenemos nuestra fanpage de Facebook, @VivaMejorTV, y síganos por Instagram, porque ya empezamos este, el programa de hoy. Así es que por favor, producción, ayúdenos con la nota que tenemos preparada. Enfermedades ginecológicas más frecuentes en la mujer. Cuando las mujeres son adolescentes, es normal que presenten cambios en su cuerpo, empezando con la menstruación, ensanchamiento de las caderas, aparición de los vellos púbicos, entre otras. De la misma manera, también comienzan a sufrir enfermedades cuando se inicia la vida sexual sin llevar un control ginecológico por lo menos una vez al año, para realizarse exámenes como el Papa Nicolau o mamografías. Una de las enfermedades ginecológicas más frecuentes en la mujer son los fibromas que se presentan en el útero. Estos aparecen como tumores benignos que pueden causar hemorragia, infertilidad y aborto. La endometriosis es otra enfermedad que consiste en el crecimiento de un tejido endometrial fuera del útero. Esto provoca la infertilidad. La dispareunia es un dolor que aparece al momento de tener relaciones sexuales y esto puede ser a causa de infecciones de hongos, enfermedades e inflamaciones pélvicas. Los sangrados anormales se pueden manifestar a causa de problemas emocionales, físicos, alteraciones hormonales o también inconvenientes patológicos, como lo pueden ser los pólipos endometriales, fibromas y adenomiosis. El dolor pélvico puede ser agudo o crónico y se puede dar por causa de origen ginecológico, urológico de la columna, metabólicas o neurológicas. Muchísimas gracias una vez más, producción, porque excelente, brillante esa nota que nos ha hablado acerca de lo que vamos a tratar aquí el día de hoy, un poquito de todo, que son precisamente todas estas enfermedades, todas estas molestias que las mujeres podemos tener a lo largo de nuestra vida reproductiva, de nuestra vida sexual y de nuestra vida diaria, en todas las edades. Así es que para esto contamos el día de hoy, les había dicho, con una destacada ginecóloga, quien es nuestra invitada, la doctora María Sofía Orellana Avellán. Es médico cirujano general, graduada de la Universidad Estatal de Guayaquil, hizo su posgrado en la maternidad Enrique C. Sotomayor de ginecoobstetricia, ganadora del concurso, es magíster en gerencia clínica en salud sexual y reproductiva de la Universidad de Guayaquil, ha hecho cursos de citopatología en Solca, cursos de cáncer ginecológico y miembro de los mejores centros de infertilidad. Los contactos de la doctora Orellana, pues bueno, están también allí en las pantallas por si ustedes desean hacerles consultas posteriores a este programa. Sofía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bueno, estamos encantados de tenerte una vez más aquí con nosotros. Bueno, para mí un gran honor y un privilegio estar aquí el día de hoy. Usted me llama y estoy aquí. Ah, siempre que ustedes me llaman, sí, y estoy es aquí. Verdad. Yo sé que contamos. Esta es mi segunda casa. Así es, correcto. Y nos congratula eso de que te sientas en casa. Pues efectivamente, este programa trata de que nosotros los médicos nos acerquemos a las casas de nuestros televidentes y de esa manera pues poder ayudarlos mucho en cualquier problema de salud que ellos tengan. Así es que vamos a empezar, mi querida Sofía, porque como ves tenemos mucho de qué hablar el día de hoy y pues había yo anunciado que vamos a hablar de las enfermedades o de las molestias
molestias más comunes que pues tenemos las mujeres. Y quiero consultarte yo al respecto de eso. ¿Cuáles son las enfermedades, las molestias más comunes por las que una mujer te visita en tu consultorio? ¿Qué crees tú que es lo que más agobia a las mujeres? Llámese en la etapa de reproductiva o en la etapa de la menopausia. Empecemos desde más jóvenes hasta más adultas. ¿Por qué te consulta una chica, sí, que está empezando su etapa reproductiva? ¿Por qué razón te consulta más? Bueno, en realidad, Gilda, en el Ecuador no existía, yo creo, conciencia de salud. Ajá. Actualmente esto ha cambiado y tiene un giro bastante interesante. Y de hecho, pretendo que creo que es mucho a nivel de la consulta privada. Cuando uno habla con la madre y la madre ya empieza a decir, oh, sí, ¿verdad, no? Y le digo esto, ¿por qué? Porque tengo usuarias, pacientes mías, que se preocupan por el bienestar de sus bebés. Entonces empiezan de los 8 o 10 años, doctor, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Normalmente tú la puedes derivar a la pediatra, pero ocasionalmente cuando la consulta es netamente ginecológica, tú ya tienes que empezar a orientar. Claro, porque desde niñas ya a veces comienzan a tener problemas de secreciones, secreción, ¿verdad? Secreción es la causa más común de la consulta ginecológica en una paciente pediátrica. Ajá. Que eso a la larga te va a ayudar a distinguir a aquella paciente que puede tener también un problema futuro, hasta infertilidad, porque las secreciones ocasionalmente ocasionan un problema de vaginitis, vaginosis, cervicitis, lo cual vamos a ir hablando poco a poco. El tema me parece realmente muy bueno porque vamos a abarcar muchas patologías que el día de hoy nuestras oyentes, nuestras televidentes, pueden ser que pregunten demasiado. Claro. Y para eso estamos, ¿no? Claro, así es. Bueno, en las niñas entonces estamos de acuerdo en que lo más común son las infecciones de vaginales. Así es. En una adolescente, una chica que ya menstruó, ya tuvo su primera menstruación, está en la etapa del colegio, quizás entrando a la universidad, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en este grupo etario? Continuamos con la secreción, la vaginosis, luego aparece algo que es muy importante, que es el despertar hormonal. Entonces aparece la anovulación, la menstruación tardía, la menstruación que no se presenta. Los dolores en las menstruaciones. Los dolores pélvicos, menstruales o no menstruales, el síndrome premenstrual. Okay. Ocasionalmente llama mucho la atención en estas pacientes adolescentes el síndrome del acné, que puede ser producto de este trastorno netamente hormonal, ¿no? Sí, o también ovarios poliquísticos podría darse. Aparecen los ovarios poliquísticos, pero eso es más después, digamos yo. Ya, okay. ¿Por qué? Porque al comienzo es el trastorno hormonal netamente presentado por la situación fisiológica. Por supuesto. De que él es hipotálamo hipofisiario, no está maduro. Entonces, la relación... Y están comenzando a presentarse hormonas que antes la niña no tenía. Y es normal, y es normal que la niña menstrue a los 12, 13, 15 años y luego no menstrue para volver a menstruar después de un año, dos años. Y eso es lo que alarma a la madre. Ah, ¿no? Por supuesto. Pero entonces van a la consulta y es ahí cuando uno tiene que organizadamente orientar a la usuaria, ¿no? Decirle que los trastornos hormonales en esta edad son comunes, que se pueden presentar y que no necesitamos dar terapia hormonal porque sería peor. Claro, este es hipotálamo hipofisiario no maduro, va a recibir una información extra, cosa que su feedback positivo o negativo claro, no se va a dar. ¿No? No se va a dar, es correcto. Entonces, hablamos de que en la pubertad las enfermedades o los trastornos más frecuentes serían esos desbalances hormonales asociados a las infecciones vaginales. Exactamente. O sea, eso es básicamente el comportamiento ya de una adolescente. Adolescente. ¿Qué pasa cuando esa mujer ya pasa a la adultez, a la madurez? Ya la chica ya se convierte en esposa, se convierte en madre de familia y en los actuales momentos las mujeres pues trabajamos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces desempeñamos algunos papeles y obviamente también eso conlleva de pronto a presentar infecciones vaginales, puesto que ya nos queda como que muy difícil llevar ese ritmo de limpieza, de pulcritud, que estando en la casa y en una oficina. Ya no es lo mismo. ¿Tú qué crees, Sofía? O sea, ¿qué es lo que más presentan este tipo de mujeres trabajadoras, madres de familia y ya esposas? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de ese grupo de mujeres? Bueno, en esta edad, en este grupo etario, como tú lo bien dices, ya interfieren muchos factores. Claro. Incluso el estrés. Es correcto. Es causante de muchísimos trastornos hormonales, fisiológicos, metabólicos, los cambios, incluso una relación sexual íntima, una esfera sexual íntima satisfactoria, hablamos de una salud sexual y reproductiva normal, llevada bien, es muy difícil llevar en estos días. Dado que la cabeza de hogar muchas veces es la mujer, y entonces está pensando en los gastos que tiene que pagar, lo que tiene que proveer, ¿verdad?
y luego vienen los trastornos hormonales netamente, los trastornos infecciosos. En esta edad, hablemos de entre los 25 a 35 años así de edad, es el grupo etario donde más se presentan las patologías funcionales. Uh-huh. ¿Okay? Llámese miomas, llámese quistes de ovario, llámese trastornos hormonales netamente como tal. Se está viendo mucho incremento de problemas tiroides actualmente. Se dice y se habla de que es el estrés de la situación actual que nos toca vivir. Es verdad. Hace que el trastorno hormonal es un desajuste en cascada, es un efecto dominó. Empieza una y caen todas. En todo caso, las patologías más comunes en ese grupo, como le digo, son los miomas, nuevamente la cervicitis y las enfermedades pélvicas crónicas. Dispareunias, endometriosis, papilomavirus, endometriosis. Exacto. O sea, enfermedades de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual actualmente. Y también, pues, la endometriosis es muy frecuente en este. Claro. A veces pasa desapercibida porque no se la puede diagnosticar, correcto. Ocasionalmente. ¿Cómo llegas al diagnóstico de una endometriosis en una mujer a esta edad? Normalmente el síntoma más común, el dolor. Ajá. El dolor pélvico asociado no a la relación sexual. Correcto. Porque si se asocia a la relación sexual, puede ser desde un pólipo, un sangrado transvaginal escaso después de la relación sexual, el propio de la endometriosis, y también podría darse el caso de papilomavirus, porque se produce un enrojecimiento del cuello. Correcto. Y a lo que tiene relaciones sexuales hace que sangre levemente, ¿no? Mira, yo tengo una curiosidad. Bueno, no tanto una curiosidad. Quería comentarte, es más, vale algo. En el 100% de los papanicolaos, de los pap test que nosotros recibimos en el laboratorio, el 90% son tipo inflamatorios. El 90%. Tipo inflamatorios de cualquier índole, sean por hongos, por parásitos, por virus, papiloma, y solamente el 10%, de ese 10%, un 8%, un 7% son tipo 1, o sea, que no tiene ningún tipo de problema. Y ese porcentaje que queda allí de diferencia son ya, pues, problemas ya neoplásicos, ¿sí? Displasias, que muchas veces son productos, pues, de todas estas infecciones a repetición que se han venido dando. Claro. Corrígeme si me equivoco. Una infección crónica, ya una mujer que siempre ha estado con inflamación, infección en sus papanicolaos, porque lo correcto es que una mujer se realice un test de papanicolaos por lo menos una vez al año, o sea, en la consulta ginecológica. ¿Qué pasa si eso se mantiene, y esa infección siempre está dando la vuelta y nunca termina de curarse? ¿Eso puede terminar después en una displasia y esa displasia hacerse un cáncer? Ok, lo que tú bien mencionas es válido, muy válido, puesto que las infecciones vulvovaginales, geniturinarias, masculinas, femeninas, porque hablamos de la pareja, el control ginecológico debe ser de pareja, en dos. Tenemos una relación sexual de pareja, por ende el control debe ser de pareja. Si sumamos a esto no solamente el papanicolaou, sino los cultivos, ocasionalmente para mí el cultivo es mandatorio. Y de pareja. Okay. Porque el cultivo me va a decir qué bacteria tengo y qué no. Pero acordémonos que las infecciones son polimicrobianas. Son hongos, son parásitos, son bacterias, son virus. Y ocasionalmente solamente tantas las bacterias. Y de una sola persona. Lo cual hace que fundamentalmente se reincida en la aparición de nuevos síntomas. Claro. O de los mismos. O sea, es mandatorio que la pareja reciba tratamiento. Y por ende, y por cada quien por separado. Porque somos una persona diferente. De hecho, puede ser que esté sensible a una misma medicación teniendo bacterias distintas. Distintas, claro. O puede ser que no le haga nada esa medicación porque no estaba sensible. Entonces, ¿qué te obliga a hacer? Un cultivo, ¿verdad? Por supuesto. Y luego el papanicolaou, que obligadamente te dice que tienes una cervicitis crónica, como tú bien lo dices, en el 90% de los casos, asociado no a una displasia, una metaplasia, asociada a esto, a un papilomavirus o no. Acordémonos que las infecciones polimicrobianas pueden ir de tricomona, correcto, clamidia, gonorrea, ¿verdad? Y HPV. O sea, estamos hablando de bacterias y virus. ¿Y los parásitos? Claro, las entonces, tricomonas entre ellos. Muchas veces, exacto, muchas veces, y es una falencia bastante grande, el ginecólogo debe hacer un tratamiento polimicrobiano con un cultivo previo. Trato hongos, parásitos y bacterias. Y luego después, con colposcopía, busco la presencia de papilomavirus o no. En esta paciente que ya tiene una reincidencia en mi infección de una cervicitis crónica, que sí me va a llevar, si asociamos a papiloma, herpes, clamidia, gonorrea, tricomona, sí lo vamos a asociar a cambios metaplásicos, displásicos. Es decir, lo que tú estás mencionando es real.
se puede llegar a una situación de un de una displasia leve, moderada o severa, Dios no quiera, ajá, a presencia o a per se, debido de enfermedades a que, múltiples, muy crónicas, crónicas, ya, no tratadas, poco tratadas, nada tratadas. Cuando yo digo politratadas, no tratadas, es, me refiero al, al manejo clínico. Claro. Muchas veces yo recibo pacientes que vienen de 10 médicos, de consultas privadas, del Ministerio de Salud Social, de lo que usted quiera, pero no han hecho un cultivo de secreción vaginal. No refieren una colposcopía, porque si usted bien dice de que tenemos un Papa Nicolau que me sale con una cervicitis crónica, inflamatorio grado 2, yo necesito de aquel usuario una colposcopía. Claro. Pero no lo refieren. Claro. Muchas veces porque temen hasta perder al usuario, porque claro, no regresa. No regresa, pero se asusta. Pero se asusta. Así es. Exacto. Bien, vamos a irnos a una pausa, Sofía, porque este tema está sumamente interesante. Los invitamos a que nos hagan sus consultas por redes sociales, ya, o por Instagram, porque estamos aquí listos para ayudarlos en cualquier inquietud que ustedes tengan, queridos amigos televidentes. Así que ya regresamos después de la pausa. Así que vamos a continuar hablando acerca de las enfermedades más comunes que afectan a las mujeres en todas las etapas de la vida. Así es que vamos a responder ciertos mitos que tenemos acerca y de algunas inquietudes que hemos pues podido percibir nosotros acá. Y tengo un segundo mito, Sofía, que me dice, ¿los tampones producen infecciones? Bueno, si usted lo usa como se debe, ajá, no. No, ¿verdad? Pero si no lo usa como se debe, sí podría. O sea, no se debe, como entonces, no se debe es cuando es muy prolongado su uso, ¿verdad? La estancia dentro de la cavidad vaginal, ajá, del uso prolongado del tampón podría producir una infección. Claro. Y es lógico, porque actuaría más vale como un reservorio. Cultivo, claro, un reservorio de bacterias, ¿no? Claro, así es porque entonces, la sangre es un medio de cultivo, es un caldo de cultivo para las bacterias que si ya están dentro de la cavidad vaginal. El calor, la humedad, claro, la sangre, e incluso el roce, uh-huh, continuo va a lastimar el cérvix, uh-huh, ocasionalmente podría, de acuerdo a las posiciones en que esté, y este podría inflamarse, erosionarse y estar en contacto con bacterias, es lógico que puede producir una vaginosis, una cervicitis y todo, claro, lo demás. ¿Tú aconsejas el uso de tampones generalmente o no? El uso del tampón es fantástico. Así. Realmente es más higiénico, es más fácil el control, uh-huh, tienes menos áreas de exposición, por ende, uh-huh, la fricción entre la toalla sanitaria que se produce y la vagina, los labios vaginales y todo, va a ser, no está presente y por ende, claro, no se va a lastimar. El tampón es maravilloso, digo, yeah, yo, okay, según el uso. Si, o sea, usted lo usa cada 3 horas, se lo cambia, máximo cada 4, ajá, dependiendo incluso si no está muy empapado. Uh-huh. Para mí es la situación ideal. Ah, claro, o sea, es más llevadero. Es más higiénico, es más sencillo, claro, de usar, es más fácil de valorar la estancia entre que tengas incluso la toalla sanitaria, porque muchas usuarias dicen, no, yo no tengo mucho sangrado, doctora, entonces yo tengo una toalla sanitaria 6 horas. Uy, no, pues mucho tiempo. Claro. Luego viene la economía de la usuaria, así que la usuaria dice, no, yo prefiero menos todavía si no uso mucho, ¿no? No, pero ahí tenemos que ver y valorar otras circunstancias, ¿no? Claro, la humedad, claro, el clima, el calor. Aquí nuestra ciudad es muy, exacto, húmeda, entonces no podemos estar, exacto, o permanecer con una toalla sanitaria más de 4 o 5 horas, exagerando. Es lo mismo, es el mismo. Claro. Aprovechando esto, vamos a hablar del no uso de la toalla, uh-huh, de la higiene íntima, ¿no? Ajá, eso, claro. Los protectores deberían de dejarlo de usar. Claro. Es inapropiado. Si tenemos un problema, más vale tratarlo.
Si tengo secreción, voy a buscar la causa y voy a buscar el tratamiento. Para no tener para que no usar estos protectores. El protector, claro, diario, ¿no? Claro. Este contraproducente, sí, mejor dicho, la mayoría de los ginecólogos a los cuales hemos consultado, hemos entrevistado, pues efectivamente coinciden contigo, que no es recomendable pues el uso de estos protectores diarios. Y podemos agregar muchos a la lista, le cuento, porque hablar de los pequeños grandes cambios son los que hacen las grandes diferencias. Uh-huh. El uso del protector diario, por favor, voten. Descartado. La ropa interior debe ser de algodón y colores claros. No licra, no nylon, no seda, no poliéster, ¿ok? No lavarse a cada rato con algún tipo de jabón líquido, porque lo único que va a hacer sí va a alterar el pH, porque la humedad, y a lo que muchas veces incluso usuarias me dicen, no, yo me seco con toalla. No, porque al secarse con toalla también va lastimando la mucosa, claro, ¿ok? Y queda eso expuesto a hongos y parásitos y bacterias, los cuales van a proliferar, van a estar colonizando el medio y va a hacer que haya más infección y más infección. El uso del jabón también en esa área. Claro, absurdo. Es un jabón especial. Debe ser un jabón con un pH neutro, ¿ok? Uh-huh. Y tampoco el uso continuo de este jabón. Hay mucha gente que dice, sí, yo solamente uso este tipo de jabón y lo uso 2-3 veces al día. No, 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 porque al lavar continuamente vamos a cambiar el pH, quiera que no. Así el jabón no tenga o no tenga un pH alcalino o ácido. Okay. Entonces, por favor, no lavar a cada rato la vagina, y ahora, no secar con toalla. Eso te iba a decir, y ahora hay unas toallitas húmedas. ¿Tú recomiendas el uso de esas toallitas húmedas después de ir al baño? No, no. Porque te humedecen. Porque va a estar húmedo y al estar húmedo va a hacer que haya mucho más bacterias que puedan proliferar, ¿no? Acordémonos que la vagina es húmeda, es caliente y es oscura. Claro. Entonces, las bacterias, los hongos, los parásitos están en su van medio a proliferar, óptimo, claro. Exactamente. Y más aún en pacientes diabéticas, donde sabemos que el pH de la mujer diabética es mucho más proclive que haya más infecciones, ¿no? Proclive, correcto, es verdad, tiene razón. Tengo un tercer mito, Sofía, que me dice, ¿es suficiente ir al ginecólogo una vez al año? A ver, eso es discutible. Claro, por supuesto. Puesto que si yo tengo una molestia, no voy a esperar al siguiente año para ir. Voy primero cuando me urja, porque aquí vamos al médico solo cuando estamos enfermos. Ajá. Entonces convertimos al médico en curanderos más que en médico. Yeah. Cuando el médico, la medicina debe ser preventiva más que curativa. Puesto que al prevenir vamos a gastar menos en estancia hospitalaria, menos en trastornos dolorosos, que al ir solamente cuando lo necesito. Entonces yo recomiendo la consulta ginecológica cada 6 meses como mínimo. En el Ecuador, en Guayaquil, por el clima, tenemos múltiples factores por los cuales las vaginosis son comunes, sin asociar a papiloma virus ni a alguna infección de transmisión sexual. Claro. Hablamos solamente por hongos y parásitos, nada más. Y acordémonos que nos podemos desparasitar hoy día, pero comemos en la calle. La reinfección, claro. Y nos reinfectamos facilito, ¿ok? Y una vez que hacemos un control para hongos, parásitos y bacterias en una casa, debemos ir todos. Puesto que compartimos utensilios de cocina, de comida, toallas, viteles y demás, ¿no? Es verdad. ¿Y qué papel juegan ahí preponderante los servicios higiénicos, Sofía, compartidos? ¿Tú crees que ese es un medio de que de pronto allí nos podemos estar también infectando? El uso del papel higiénico también, ¿qué tipo de papel higiénico es el recomendable? Porque todo eso incide muchas veces en este tipo de problemas, ¿verdad? Por supuesto, y vamos a hablar incluso del agua, Hilda. Uh-huh. Cuando a mí, yo le pregunto al usuario, ¿usted su agua le llega por cisterna o por tubería? Uh-huh. Si tenemos cisterna, por favor, limpiemos la cisterna cada 2 meses, cada 3 meses, pero cada semana, como dicen las normas de higiene de salud, hay que hacer un control. Echémosle el cloro, de acuerdo a los centímetros cúbicos que tiene nuestra cisterna de capacidad, y nosotros podemos dar un mantenimiento a nuestra agua. Porque si nosotros hemos visto las estadísticas del uso de manejo de agua, las están ahí, a las expuestas, el Ministerio de Salud Pública, claro. Y puede ser de sectores como norte, sur y super elitista. Así es. Donde el agua viene mezclada con salmonela, con heces fecales y demás. Y con eso nos lavamos. Exacto, imagínate. Y con eso nos lavamos y nos bañamos. Entonces yo recomiendo a las usuarias que si tienen cisterna, que es la mejor manera de tratar su agua, es echarle el agua en la noche, una vez por semana. Si tenemos 3 metros cúbicos de agua en nuestra cisterna, 3 tacitas de agua, como dice el ministerio, y lo dejamos reposar durante toda la noche, y eso cada semana. Cada 3 meses limpiar la cisterna, limpiarla correctamente. Para prevenir precisamente esta contaminación. Y es así como nosotros podemos tener un control de nuestra agua. Perfecto. Okay, aquellas personas que tienen ya la llave por tubería, está más complicado porque recibimos el agua que viene. Aunque ahora hay unos dispositivos, Sofía,
que te ponen antes de que el agua entre a tu casa, cuando viene directo por tubería, que sí, tienen filtros especiales. Oh, y que te van, fantástico. Claro, y que te van limitando pues la entrada de estas sería bacterias. Sí, son filtros especiales, pero claro, eso es costoso, ¿no? Por supuesto. No todo el mundo tiene acceso a ello. Es accesibilidad en todo caso. Tenemos una consulta en redes, Sofía, que vamos a verla ahora para contestarla, y nos dice: buenos días, doctora. Vivo en la región costa. ¿Cuánto tiempo debería usar una toalla sanitaria? Muy bien. Estuvo viendo el programa desde el inicio. Hablamos acerca de eso. Hemos dicho que la toalla sanitaria no debe ser usada, sino máximo. Sí, hablábamos del tampón y yo te predije, no, vamos a extender un poco más el tema. Hablemos de toalla sanitaria y los protectores diarios. Una toalla sanitaria debería estar en el uso 3 a 4 horas, igual que el tampón. Máximo. O sea, en la mañana cambiarnos dos veces. Exacto. Y esto es dependiendo también la cantidad de sangre que conlleve. Por que conlleve, supuesto, pues, ¿no? Por supuesto. O sea, es 2 en la mañana, 2 en la tarde y en la noche igual. Así o sea, es. Mínimo usar 5 a 6 toallas por día. Por higiene. Por día y por higiene. Porque yo le pregunto a la usuaria, porque uno también tiene que establecer parámetros, ¿no? Claro. En cantidad, en la forma de presentación de la menstruación, los días de la menstruación, acordémonos que una cantidad es entre 150 milímetros de agua, de sangre, perdón, en el transcurso de toda la menstruación. Y la menstruación te puede durar de 2 a 7 días y puede ser entre 28 y hasta 35 días el periodo, porque es un periodo corto y un periodo largo. Largo, correcto. Entonces, todos esos parámetros tú tienes que valorarlo. Cuando yo hago la consulta, la historia clínica en la consulta, yo le suelo preguntar todos estos parámetros. Claro. Cosa que, aunque la usuaria para no ir te valorando, diga, claro. Ya no, tú yo más tengo o menos ya un trastorno de la menstruación, así yo es. Ya, previo a todo, yo ya tengo una idea. Y ya sé que ya menstrua dos veces al mes, cada mes y medio. Es o sea, ya te haces una idea global. Aunque la paciente, porque muchas veces la usuaria no sabe expresarlo. Exacto. Entonces, uno tiene que, de acuerdo a la historia clínica, uno tiene que ir desarrollando la patología que puede encontrar. Es correcto. Sofía, tenemos otro mito, que es el cuarto mito. Y me dice, ¿las infecciones se pueden dar así no se hayan tenido relaciones sexuales? Por supuesto, si las niñas tienen infecciones. Ya, abrimos el programa con ese tema, acuérdense. Así es. Las infecciones geniturinarias femeninas, bajas más que todo, hablamos de labio mayor, menor, entroito vaginal, están comúnmente en las niñas. Y ese es el primer llamado de atención que tiene una madre que cuida mucho de sus hijos. Y aunque no los cuide, porque le llama la atención, a lo que va a lavar el interior tiene está secreción. Está manchadito, claro. Entonces, ocasionalmente la primera consulta ginecológica, pediátrica incluso, por las cuales las usuarias me llevan a las niñas al control. A las bebés, o sea, y no lo que necesita, que hacer, la relación sexual ahí no juega nada. Ningún papel. Es el clima, el agua. Así muchas veces las niñas van y orinan en un baño que no estaba bien cuidado, por ejemplo. Eso es lo que te preguntaba antes. Es lo que estábamos hablando, es. Sí. El uso de los sanitarios debe ser bastante cuidadoso. En este país, o en nuestro país, regularmente no tenemos el protector que tienen las tapitas así de papel. Es. Mira, que ahora estuve en Japón no hace mucho y me llevé pues una grata sorpresa. Una grata impresión. Y es una diferencia abismal. Sí. En Japón se utilizan las tapas, estas que tú mencionas, primero que están temperadas, o sea, en el clima frío sentarse en una tapa tibia, qué rico, ¿no? Claro. Y aparte de eso, ellos manejan chorritos de agua que vienen con la tapa, entonces un chorrito de agua para la parte de adelante, otro chorrito de agua para la parte de atrás, y aparte tiene el secador, entonces tú sales del baño ya limpiecito. Está limpio. O sea, si hiciste pipí, tuviste el chorrito de agua para enjuagarte la parte de los labios mayores y todo. Y si hiciste popó, igual, para la parte del ano. Entonces, y ahí hay una corriente de aire que también lo pones, que es el secador, que te seca ambas partes. Entonces, tú sales perfecto. Ya prácticamente no necesitas usar papel higiénico, ¿sí? Entonces, eso es una cultura diferente a la nuestra. Y que si tú ves esos baños, son pulcros, pues. Claro. Entonces, allí uno hasta con gusto se sienta, ¿sí? Entonces, deberíamos de imitar ese ejemplo, porque en realidad que eso evitaría mucho las infecciones. Y mira, tú hay una cosa, solamente para caer en consideración, ¿no? Hablamos de qué papel higiénico es mejor. Es lógico que va a ser un papel blanco, suave, así es, de doble hoja. Pero en este caso ni siquiera usas papel higiénico. No. Es por la fricción. Correcto. Quiera que no, por eso que el uso de toallas al secarse y lavarse está malo. Está mal, porque claro. Porque igual vas a lastimar la mucosa, aunque lo hagas así, ¿verdad? Ajá. Y mira el papel, igual. O sea, ya no lo usas, menos infección. No es necesario. Entonces,
Yo la verdad es que vine muy, muy gratamente sorprendida y que me encantaría tener eso acá. Así es que claro voy a investigar, sí. Porque sí me va a encantar tener ese tipo de tapas acá y comenzar a fomentar el uso de ellas acá, porque en realidad que aparte de que por higiene... Por salud. Es por salud, supuestamente. Exactamente. Tenemos un quinto mito que me dice, la candidiasis se elimina solo con tratamientos médicos. La candidiasis se va a eliminar con tratamiento médico. Por supuesto. Nuevamente, un hongo, ¿no? Insisto, la candidiasis es un hongo. Pero insisto, es de pareja. Correcto. Si solamente, muchas veces van al ginecólogo y el ginecólogo los mira, ni siquiera las hace algún estudio en vagina. Ajá. Y, ya, tómese esto, esto y esto. Y dele a su esposo también. Discúlpeme, pero no coincido con eso. Okay. El control debe ser de pareja. Si yo veo que tiene una secreción que da más para hongos, porque es una secreción que se pega en los bordes, que te produce picazón, es lógico que tenemos hongos. Pero luego también va a haber parásitos, va a haber bacterias y de pronto hasta virus. Y el control debe ser de dos. Porque si yo hago el tratamiento para ella, ella se va a sentir bien. Claro, dos, tres días, cinco cura, días, seis días. Tiene relaciones sexuales y de nuevo. Nuevamente, exacto. Entonces están como... Y eso hablamos de un factor y una, y una esfera sexual íntima. Monógama, correcto. Imagínate si hablamos de una esfera sexual. Como Maluma, la canción, Felices los Cuatro. Los cuatro, y los ocho, los diez y los doce. Entonces, no, ahí todo ese equipo estaría involucrado, pues, ¿verdad? Entonces, sí, es verdad, tienes toda la razón. Bien, tengo un sexto mito que me dice, ¿se puede realizar un examen de Papanicolaou en cualquier momento? A ver, ¿cuáles son las características para hacer un examen de Papanicolaou? Dos días nada de relaciones sexuales, no estar menstruando y no haber usado óvulos o cremas vaginales cinco días antes del examen. Es correcto. Okay. Así es. En teoría, entonces, tú puedes realizar... La pregunta sería si en cualquier parte del ciclo menstrual, me refiero, es lo que yo quería. Debe de ser, claro. ¿No? Sí, puede ser. Lo puedes hacer en cualquier parte del ciclo menstrual. No importa la edad. Para el Papanicolaou? La edad, claro que sí. Pero acordémonos que la sexualidad en el Ecuador ahora empieza muy temprano. Así es. Más que la edad, importa es que haya o no haya tenido relaciones sexuales, porque el Papanicolaou debe hacérselo al año de haber tenido relaciones sexuales. Claro, entre comillas. O sea, el momento en que una mujer comienza a tener relaciones sexuales, no importa la edad que tenga, tiene que hacerse un examen de Papanicolaou mínimo una vez al año. Y con esta idea nos vamos a ir, queridos amigos, a un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor, así que espérennos. Sociales e Instagram, y vamos a darle paso a una consulta que casualmente tenemos en este momento en redes sociales y que dice lo siguiente. Buenos días, doctora, tengo una inquietud. ¿Qué tan beneficioso es utilizar la copa menstrual? Interesante la pregunta. ¿Qué piensas tú, Sofía? En realidad, expliquemos un poquito qué es esto de la copa menstrual para que las amigas que nos están viendo pues entiendan. La copa menstrual es un receptáculo que se usa para la menstruación. Ajá. En lugar de usar el tapón, en lugar de usar la toalla sanitaria, eso es. Y se está usando mucho en pacientes pro vida, proactiva, ecológicas. Se lo está usando mucho. Es un grupo como que es el que ha decidido más aceptación, por decirlo así. Pienso que está bien, siempre y cuando no sea molestoso para el usuario. Exacto. Porque ocasionalmente muchas veces, y es molestoso, y se siente, y incomoda. Yo pienso que todo tiene... adaptación, ¿no? Por supuesto. Y si lo usas y te va bien, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, vendría a jugar casi también un papel parecido al del tampón, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Pero sin necesidad de ser tan, o sea,
es absorbente porque ahí se van a acumular todas las, pues, la mucosa, pero va a estar más, ¿verdad?, en contacto con el cuello. Eso te iba a decir, entonces eso puede lastimar un poco más. Podría, ¿no?, lastimarlo. Y más, ¿no?, si tiene una cervicitis crónica, una cervicitis, uh-huh, aguda. Si, o sea, en ese caso no sería aconsejable ponerlo. En ese caso no. Pero imagino que si ella usa o le gusta este tipo de forma. De dispositivo. Pienso que tiene que tener un muy buen control vaginal. Tiene, claro, que haber ido a un cultivo, a un tratamiento. Tiene que haber ido en pareja. Porque si no, en todo caso, podría ser contraproducente. En, okay, ese solo caso. Pero es común. Yeah. Es lo más común, ¿no? No es muy común encontrar una persona que tenga una salud sexual y reproductiva bastante buena y, ajá, que haga control cada 3, cada 4, cada 6 meses. Claro, por supuesto. Es poco común. Entonces, yo podría entender de que esta usuaria es muy... preservar su higiene, claro, su salud, y usa esto como forma más ecológica, alternativa. Así es. Lo cual está bien, está no tengo bien. Ningún inconveniente. Bien, Sofía, estábamos tú y yo tras bastidores hablando acerca, pues, de estos problemas más comunes en las mujeres, y yo sé que tú eres un poquito no adepta al método de diagnóstico del Papa Nicolau, que a ti te gusta ir un poquito más profundo. Y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo contigo, puesto que a las mujeres nos gusta sentirnos más seguras y más protegidas, ¿verdad? ¿Cuál es ese examen que diríamos así es un poco más completo que tú utilizas para, pues, diagnosticar algún problema de tipo vaginal o cervical directamente? Cuéntanos un poco acerca de ello. Bueno, gracias por darme este momento, porque realmente... Yo sé que esa es tu salsa. Sí, es que escúcheme, realmente cuando una usuaria va conmigo, lo que yo quiero es darle a ella seguridad. Correcto. Y que llegue a un control real. Seguridad y que te tenga confianza. Exacto. Porque el factor confianza aquí juega un papel importantísimo entre paciente y médico. Es preponderante. Así es. Basta a veces que nos vean y ya se curaron. Más o menos pasa. Sí. Lo que pasa aquí es lo siguiente. El uso del el Papa Nicolau para mí, déjame decirte, no es real. Ya. El 50% de los Papa Nicolau son falsos positivos o falsos negativos. Y cada día caen menos. Ok. Ok. Entonces es una prueba para mí, para la doctora Sofía Orellana, es una prueba irreal, irrisoria, insatisfactoria. Okay. Si yo tengo mi mamá, mi tía, y yo me voy a hacer un Papa Nicolau y sé que el 50% es falso positivo o falso negativo, yo me voy a quedar tranquila. ¿Tú te quedarías tranquila? No, por supuesto que no. Avanzaría al siguiente paso, que sería la colposcopía, ¿verdad? Pero si el siguiente paso está ahí. Claro. O sea, ¿por qué voy a ser el primero? Igual es un... ir al ginecólogo, abrir tus extremidades, ponerte un espéculo, hacer una prueba, mejor hago una colposcopía, que es un estudio 100% efectivo, 100% eficaz, 100% real, porque es una prueba de tejido. ¿Por qué el Papa Nicolau para mí falla mucho? Primero que nada, tienes que puede tener una regla. Puede haber contaminación, puede haber... Primero tiene que cumplir reglas que lo hace quien lo toma, uh-huh, y luego quien lo hace. Quien lo hace, los cortes. Desde el momento y todo. Que se transporta también. El momento que se transporta. Mm. Tanto así que si tú lo acercas mucho el spray y le echas mucha goma, lo vas a embadurnar y no sabes nada. Si lo dejas muy lejos, no va a fijar nada. No va, correcto, a tener. La placa de transportadora no va a tener nada que ver. Luego viene quien lo mira. O sea, claro, hay muchos factores por los cuales. Y de por sí no es una prueba diagnóstica. Por más que la haga bien, por más que la miren bien. Entonces. Si igual muchas... el Papa Nicolau te va a sugerir, hágase una colposcopía, exacto, hágase una biopsia. Exacto. Entonces tú vas ya directo al grano. Hace la colposcopía o hace la biopsia. Me permite a mí, ajá, establecer, primero, si tengo cambios celulares. Ok. Si estos cambios celulares son solamente por cambios a per se solos, ajá, porque es lógico, puede haber una anaplasia, una metaplasia, una displasia, leve, moderada, severa, sola o acompañada de papilomavirus. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Esto de la colposcopía es, por decir así, un Papa Nicolau más avanzado. ¿Por qué razón? Porque tú ya estás viendo el tejido más directamente, ya las identificas la zona que quizás podría tener un problema, ¿sí? Claro. Porque es como que un microscopio ampliado en directo de lo que tú ves ahí, el cuello, exacto, la vagina, y tú ya puedes detectar algo mejor que a simple vista. Claro. Y tú tomas de esa zona, pues, el tejido. Eso es la zona más llamativa. Por eso te digo. Porque le pones unos líquidos que cambian la coloración del epitelio, claro, y van delimitando la zona. Luego, claro, pones otro líquido que te delimita más la zona y es ahí donde vas a tomar la biopsia. Por eso, okay, se llama colposcopía con biopsia dirigida. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Eso duele? No, te pregunto. No duele. Es como el Papa Nicolau. Okay. Sabiéndolo hacer, teniendo la paciencia, teniendo todo el tiempo del mundo, uh-huh, y la pinza adecuada, porque la pinza es la adecuada.
si tú no tienes la pinza adecuada, puede ser doloroso. Okay. Pero con una pinza cortante como debe ser, saca bocado, no, en lo problema. Absoluto no va a doler okay. nada. Porque el cuello, o sea, eso tú lo haces ambulatoriamente, en tu supuesto. Consultorio, la paciente llega caminando y se va caminando. Acuérdese, Gilda, que el cuello no tiene raíces nerviosas terminales. Así es, no tiene raíces. Por ende, no duele. Si el cuello tuviese raíces nerviosas terminales, dolería, nos dolería tener relaciones sexuales. Por supuesto. Agradezcamos entonces que no tenemos. Es verdad. Entonces, el Papa Nicolau no solamente me delimita tener una zona donde yo pueda mandar. ¿Cuál es la belleza de esto? Que es el patólogo, que él hace sus propios cortes, ajá, ¿verdad? Sí, con correcto. La experiencia, con el microscopio, con la técnica que él vaya a utilizar. Claro. Es el que me va a decir que tengo un problema o que no tengo nada. No, claro, y es verdad, porque tú dices, efectivamente es verdad. Nosotros los patólogos, y yo lo escucho mucho a mi esposo que dice, bueno, en el Papa Nicolau lo que vemos son células descamadas. Nada más. Nada más. Pero en la colposcopía vemos las células desde la superficie todo el epitelio. Hasta el fondo. Ya es epitelio. Exacto. Entonces avanzamos toda la profundidad, intermedias profundas. Entonces, claro, hay un mejor screening, por así decirlo, una mejor definición de cómo está ese epitelio desde la superficie hasta el final. He tenido pacientes que he derivado por asuntos de seguros privados, porque yo no hago a todos los seguros privados, yo no le hago la colposcopía. En mi vida privada y a ciertos seguros privados los hago. Y estas usuarias las he derivado por su seguro que le dan la colposcopía y regresan sin biopsia. Ah, caracho. Entonces, dice, ¿para qué le valió la colposcopía? No, dice, es que el doctor dijo que no era necesario, discúlpeme. Entonces, ¿para qué le dije que por favor le tome muestra? Yo no le estoy diciendo que por favor si ve algo que le llame la... No, porque ocasionalmente, ¿qué pasa? Acordémonos, Gilda, que esto es un problema ya médico legal. Así es. Si el patólogo es el que me debe decir si hay algo o no hay algo. Esa es la evidencia. Yo no puedo decirle a mi simple ojo, que puede ser muy buen criterio, tengo muy buen ojo, tengo mucha experiencia, pero es el patólogo. El que me dice el que te es, da el veredicto. Con el microscopio, con la técnica, con la apreciación, claro. con la experiencia. Las tinciones especiales. Con las tinciones especiales. Así es, entonces, verdad. La calidad de vida de un usuario se puede ver en denigración, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no hizo un buen diagnóstico. Claro. O sea, la colposcopía es mandatoria para llegar al meollo del asunto. Por o sea, al diagnóstico definitivo de si fue un papilomavirus, de si es un cáncer ya así instaurado, es. O si es una infección sumamente grave, como por ejemplo así clamidias, es. ¿Verdad? Herpes, donde las células inclusive comienzan a experimentar cambios. Y a la final pueden llegar a tener un cáncer claro, igual. Así es, porque un cáncer oculto. Infecciones de transmisión sexual, llámese herpes, papiloma, como sea, o las bacterianas como la gonorrea y las parasitarias como claro, la tricomona, ya te puede llegar. Ocasionar así este es, problema. Es verdad. Bien, Sofía, te agradezco mucho porque esto ha sido sumamente interesante y bueno, estamos seguros que las personas que nos están viendo van a tomar cartas en el asunto con relación a lo que hemos estado tratando aquí el día de hoy. Pero ya volvemos, volvemos con el otro bloque después de la pausa. Así es que espérennos, por favor, que ya regresamos. Ya con ustedes y quiero invitarlos a que vean una nota que tenemos preparada para ustedes para ampliar un poquito más del tema que hemos estado hablando el día de hoy. Así que producción, por favor, ayúdennos con la nota si son tan amables. Una de las
mejores formas de evitar enfermedades ginecológicas es que las mujeres no solo se preocupen de verse bellas por fuera, sino también por dentro, como al momento de tener cuidado con infecciones, como lo es con la candidiasis. Estos son hongos que se acumulan en la vagina y provocan picazón, ardor e irritación. En este caso, se recomienda visitar al médico para detectar qué tipo de infección es y de esta forma saber qué tratamiento se necesita. Los trastornos menstruales también deben ser controlados, debido a que puede causar cáncer genital, alteraciones hormonales, miomas uterinos y lesiones de cuello uterino. Esto quiere decir que es recomendable visitar al ginecólogo para que el asunto no termine en gravedad. Cabe recalcar que la mejor forma de evitar cualquier enfermedad ginecológica es visitando al especialista si se presenta alguna anomalía, que la mayoría de veces las mujeres piensan que pueden ser normales cuando no es así. Tampoco se necesita sentir síntomas para ir al médico, ya que es importante acudir a chequeos por lo menos una vez al año, para de esta forma lograr detectar si todo se encuentra en orden. Muy bien. Muchísimas gracias, muy sabios consejos los que acabamos de recibir en esa nota. Así es que bueno, Sofía, ya estamos en nuestro último bloque, estamos por terminar. Así es que quiero, aparte de agradecerte tu presencia aquí, quiero que nos comentes acerca un poquito de esto que tú nos estabas diciendo, que es una verdad como que oculta. O sea, mucha gente la padece, pero nadie la dice. Así se quedan calladitos y es la dispareunia. ¿Y qué es la dispareunia? El dolor en las relaciones sexuales, en la vida íntima. Coméntanos un poquito acerca de eso, Sofía. Sí, este tema yo quería tratarlo mucho porque regularmente nadie lo dice. Hablarlo en un programa de televisión es bastante infrecuente, por decirlo así. Y quería aprovechar este momento porque tengo múltiples pacientes que preguntan por esto, okay. Pero cuando estamos en la consulta, por supuesto, a puerta cerrada, okay, yo pienso que este tema se lo debe exponer porque es un daño oculto, como yo te decía. Es algo muy común que muchas mujeres temen decirlo por miedo a los prejuicios, o sea, a que la pareja ya no quiera estar con ella, a que a lo mejor se sienten menos mujeres, qué sé yo. De hecho, es un problema que daña la esfera sexual íntima de pareja. ¿Qué es la dispareunia? Es el dolor en el momento de la relación sexual, que puede ser por causas físicas, mecánicas y psicológicas. Okay. Empecemos por las causas físicas, ¿ok? Viene desde los trastornos de mala higiene, poca higiene, donde hace que haya una baja autoestima y por ende se limiten a la relación sexual. Okay. Eso es fácil, esa es la mejor la forma más fácil más de tratamiento. Fácil de tratamiento. Luego viene también la parte estética en relación a las lesiones por papilomavirus. Eso a la usuaria la hace sentir horrible, ¿no? Claro. Porque tener verrugas genitales va a hacer que también no quiera tener relaciones por sexuales. Por supuesto. Esa es la parte física, ¿verdad? La parte mecánica viene luego después que si yo tengo un dolor al tener relaciones sexuales, y eso es real, nadie me lo quita. Ajá. Puede ser por hongos, por parásitos, por bacterias, porque se puso una vaginosis, claro, y por ende hay una dolor en la un dolor sexual. Y que eso obliga a la mujer a muchas veces a resistirse a las relaciones sexuales. Es un bloqueo. ¿Verdad? Claro. Ahí viene el bloqueo mental. Así porque es. ¿Quién quiere tener una relación sexual si dolorosa? Nadie. ¿Cómo más parecería ser una violación? Por supuesto. Y luego la forma de esta presentación más común es las mujeres ya posmenopáusicas o menopáusicas. Okay. Porque entonces no hay lubricación, el estrógeno a nivel local no está presente y por ende va a haber dolor. Pero Sofía, para todo eso hay para tratamiento, ¿verdad? Tratamiento. O sea, es cuestión de encarar el problema e ir a las manos adecuadas. Primero a su ginecóloga de confianza, claro, ¿ok? Y segundo, si necesariamente usted ve que es más imperiosa la situación, a un psiquiatra, a un psicólogo. Correcto. Así como enfermamos el cuerpo, también nuestra mente ocasionalmente por tiene supuesto, un trastorno que la puede ayudar supuesto a ir a una ayuda. ¿Dónde tienes tu consultorio, Sofía? Ok. Sí, realmente han preguntado eso. Es en la clínica Kenny Alborada. Yo estoy muy gustosa de poder atenderlos. El estudio de la colposcopía es un estudio, sí es un poco más costoso que el Papa Nicolau, pero es 100.000 veces más importante. Seguro. Así más es. Importante, más seguro, ¿no? Es un estudio real, ¿ok? Es un control real.
Estoy ahí para atenderlos con las puertas siempre abiertas. Muchas gracias. Tus teléfonos los hemos tenido en pantalla cada vez que tú hablas, así es que si alguien está interesado en contactar a la doctora Orellana, pues bueno, ya tiene. Bueno, y en las redes sociales también. Solo Pacientes. A mí me encuentran como Solo Pacientes. Ah, Solo Pacientes. Ah, ok, sí. No te encuentran con tu nombre. No. Solo Pacientes. Es más facilito, sí, pues. Solo Pacientes. Okay. O en la página web, ahí sí tiene mi nombre, Sofía Orellana. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya sabemos cómo localizar a la doctora. Bien, quiero que me hables un poquito ya, porque en honor al tiempo, ¿qué recomendaciones tú nos das a las mujeres? Pues bueno, que hemos pasado por todas las etapas de la vida y que hemos visto de que en las más jovencitas son más frecuentes las infecciones vaginales, después pues vienen y se agregan otras infecciones, otros problemas de salud cervicouterinos, llegando pues después también a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué conclusión, qué recomendación tú les das a todas esas mujeres que yo me imagino deben en algún momento de su vida haber pasado por tus consultorios? Las recomendaciones son varias y múltiples, por cada edad, por grupo de edad, por ejemplo. En las niñas, el control ginecológico debe ser mandatorio con la pediatra o con la ginecóloga en especial, con cultivos y control cada 6 meses, cada año. En las mujeres ya un tanto mayor, dependiendo de las necesidades, ¿no? Okay. Dependiendo de las patologías, dependiendo de las reincidencias de las patologías, y que el control siempre debe ser en pareja, Gilda. Correcto. No dejemos de lado a nuestra pareja. O sea, hay que llevarlo, hay que de llevarlo. La mano. Y luego después. Y es que a veces no quieren ir. Ahí es cuando yo le digo, una huelga de piernas, arregla todo. Ah, ya, perfecto. Entonces ve, Mientras no va al ginecólogo. Exacto. Perfecto, muy Pero, bien. Pero ¿sabes qué? Después son muy colaboradores. Sí, porque sí, una vez es que viene la menopausia, ya no necesitamos al hombre, al latino, necesitamos al compañero, al amigo, al cómplice, al hombro. Y entonces ellos van entendiendo de que no es que la mujer dejó de amarlo y no quiere tener relaciones sexuales, sino que duele. Entonces ya ellos también adoptan un compromiso. Correcto. Un compromiso de compañeros y entienden. Y es mejor que una persona externa, no ella, porque ella le puede decir, oye, me duele, me arde, me quema, me pica, no quiero, no es porque no te ame. Necesitan aparte el control del profesional. Correcto. Que les haga entender claramente que la situación es esa. Que no se dejen llevar porque ya viene el orgullo del hombre herido, ¿no? Quiere, no, ya no me ama. De pronto tienes otro. Tiene otro. Sí, es no, el machismo, ¿no? El machismo, ajá. ¿No? Sin decir de pronto que cada ladrón juega por su condición. Es no, mentira, verdad. Es una broma. Pero en todo caso, el compromiso de la pareja es importante porque entonces va a adaptar el papel que es. Correcto. De compañero, además de ser tu compañero de cama, ¿no? Bueno, por supuesto. Entonces, la salud, en este caso, la salud íntima de pareja, sí, la salud ginecológica, es de ambos, es de dos, no es de una sola persona. Así es que, amigas queridas que nos están viendo, y si tienen la suerte de que su compañero sexual esté a su lado, pues ya saben, la próxima visita al ginecólogo tienen que ser los dos. Porque obviamente si uno se enferma, el otro debe que también va a estar enfermo. Entonces el tratamiento debe ser para ambos. Y si por ahí llegase a suceder que ya el grupo no es de dos, sino de tres, pues los tres tienen que ir en diferentes ocasiones, porque no creo que puedan ir los tres juntos, ¿no? Pero bueno, en todo caso tienen que hacerlo. Bien, queridos amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Hemos tratado el día de hoy un tema sumamente interesante que espero les haya gustado, y los invitamos a que nos sigan en nuestro programa que se da diariamente, porque el único aliciente que nosotros tenemos y la única meta que tiene este programa es que lleguemos a sus casas y podamos resolver, ayudarlos a resolver los problemas de salud que ustedes tienen. Soy la doctora Gilda Moncayo y soy su médico en casa, que se ha congratulado de estar con ustedes el día de hoy. Así es que tengan muy buenos días y nos vemos mañana.